La tarde de este martes murió un motociclista arrollado por un camión en la avenida Constituyentes del municipio de Celaya. Fue aproximadamente a las 15 horas del día martes cuando se registró un accidente donde se vio involucrada una motocicleta, dejando como resultado un hombre sin vida y una persona más lesionada. En la motocicleta viajaban dos personas, Raúl Villa Pérez de 28 años de edad, con domicilio en la colonia Progreso de esta ciudad, quien desafortunadamente perdió la vida, y su esposa Yolanda de 27 años de edad, quien resultó solo con raspaduras. Testigos de los hechos mencionaron que los pasajeros de la motocicleta viajaban en dirección de oriente a poniente sobre la avenida Constituyentes y al llegar al cruce de Antonio Plaza, un camión de color blanco los embistió. Tras el hecho, la unidad pesada se dio a la fuga con dirección al poniente. El hombre perdió la vida de manera instantánea, ya que las llantas del camión pasaron sobre su cabeza. El oxiso vestía un pantalón color café claro, chamarra café oscuro y botas en color claro. Al lugar acudieron agentes de investigación criminal en el área de trámite común y personal del servicio médico forense, pertenecientes a la subprocuraduría de justicia en la región C, para el procesamiento del lugar y el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento se desconoce el paradero del camión, así como del chofer, por lo cual personal de la subprocuraduría general de justicia sigue recabando pruebas para dar con el responsable de los hechos con información e imágenes de rosa duarte para vía noticias víctor gómez